No podemos jugar videojuegos todo el verano. No puedo creer que vaya a decir esto, pero... ¿cuándo vamos a volver a la escuela? No es tan malo, Baid. Sí, tal vez no es tan malo. Oye, Mansur, dinos, ¿cómo vas con tu helicóptero? Cuéntanos. No muy bien, tengo un problema. Las baterías pesan mucho, así que necesito una nueva fuente de energía. Pero por más que pienso, no se me ocurre nada. ¡Pensemos todos! Son las 4:30. Podríamos ir a la playa. Ya no hace mucho calor. Y será mejor que estar aquí sentados, pensando y jugando videojuegos, ¿eh? Tienes razón. ¡Uf! ¡Miren esa bicicleta! ¡Qué linda! ¡Oye, amigo, me encanta tu bici! Ya me cansé de ella. Este fin de semana me voy a comprar una mucho mejor. ¿De verdad? ¿Otra bici? ¿Es tu cumpleaños o algo así? No, solo dije que quería una. Mi padre me regala lo que yo quiera. Disculpa, ¿puedo probarla? Sí, claro, ¿por qué no? Adelante. ¿Dónde está tu casco? ¿Casco? Solo los bebés usan casco. ¡Ten! ¡Gracias! Hola, soy Gassi. Gassi Harib. ¿Quieres una? No, estoy bien. No me gusta ese tipo de bebida. ¿Quieres subirte a mi bici? Le diré que me la regrese. ¡Sí! No, gracias. No te gustan las bebidas energéticas ni las bicicletas. Entonces, ¿qué te gusta? Muchas cosas. ¿Por ejemplo? La ingeniería, inventar, viajar, explorar. Continúa, ¿qué más te gusta? Me gusta el fútbol, el jiu-jitsu, la ciencia. ¿La ciencia? Mi padre me compró el juego de química más avanzado, pero me pareció muy aburrido. La química es solo un aspecto de la ciencia. Está la física, la biología. Ay, por favor, aburrido, aburrido, aburrido y asqueroso. Bichos, arañas, bleh. Mi padre dice que tomar uno de estos es como tener un panel solar en la cabeza. Me da mucha energía. ¡Panel solar de refuerzo! ¡Eso es! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Salem! ¡Obaid! Oigan, voy a irme a casa a trabajar en mi helicóptero. ¿Quieren acompañarme? ¡No, no, no! ¡Esperen un momento! ¡No se vayan con él! ¡Quédense conmigo! Yo aún no pruebo la bici. Ajá, está bien. Nos vemos luego, Mansur, Salem. ¡Mansur! ¡No hagas las pruebas de vuelo sin nosotros! ¿Ok? No lo haré. ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡No me dijiste tu nombre! Lo sé. ¡Torki! Mansur, ¿dónde están Salem y Obaid? En la playa, jugando con la nueva bicicleta de Gassi Harib. ¿Quién es Gassi Harib? Un chico con cosas raras y malos modales que nunca se calla. Ah, ya entiendo, uno de esos perdedores. ¿Y tú qué estás haciendo? Poniendo paneles solares en mi helicóptero. En realidad, el mocoso ese me dio la idea. Creo que funcionó. Al menos el mocoso hizo algo bueno, ¿no? Creo que tienes razón, Torki. Está listo. Vamos a buscar a Salem y Obaid. Gracias, amigo. Iremos a buscar algo para beber. No es necesario. Siéntense. Traigo muchos de estos en mi mochila. Mi papá los consigue directo del almacén. Tienen 10 veces más azúcar y cafeína que los de las tiendas. Pero demasiada azúcar y cafeína es muy dañina para la salud. ¿De verdad? ¿Quién lo dice? No me importa. Prácticamente es lo único que tomo. Vamos, amigos. Será muy divertido. ¡Increíble! ¿Lo ven? ¡Les dije que sería divertido! ¡Arre, arre, arre!
¡Miren, coman uno de estos! ¿Qué es eso? ¡Adelante, coman! ¡Antes de que se acabe el efecto del azúcar! ¿Ah? ¡Oh! ¡Están deliciosos! Papá Id, mira tu lengua. ¿Ah? ¿Está totalmente azul? Pues tu lengua es verde y la tuya es naranja. ¡Ay, pero qué gran día! Ellos estaban aquí. Mira, él estaba bebiendo esto. Ah, esa cosa se ve asquerosa. Oye, si no están aquí, tal vez podríamos buscarlos por allá. Vengan, ya sé qué podemos hacer ahora. Deberíamos recoger las latas, ¿no crees? ¡Deja eso! ¡Ya vendrán los barrenderos a limpiar! ¡Date prisa! ¡Torky! ¡Mira! ¿Qué es esto? No parece nada saludable. Y tampoco esto. ¿No deberíamos entrar ahí? No sean tan miedosos. No hay nadie aquí. Esto sí será divertido. Obaid, sube la bici por ahí. ¡Espera! Esto no parece nada seguro. No seas un bebé llorón. ¿Quieres divertirte o no? Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Aceptaste mis bebidas y mis dulces, pero no quieres jugar mis juegos? ¿Te parece justo? ¡No! Creo que deberíamos bajar. ¿Sí? ¡Adelante! ¡Baja por ahí! ¡Será muy divertido! No lo haré. No tienen elección. ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡No se preocupen por la bici! ¡Ya no la quiero! Mira eso, nos dejó un buen rastro de basura para que lo siguiéramos. Ni siquiera le importó. ¡No puedo, Salem! ¡No puedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Salem! ¡Obaid! ¡Hola! ¿Qué era? ¿Qué estás haciendo? No, él está arruinado. Ah, sí, tienes razón. La basura por fin está en su lugar.
Bien, jóvenes, es hora de hacer un examen. Pero no se preocupen, va a ser un examen divertido. De hecho, en realidad, es más un juego de preguntas. Necesito dos concursantes. ¿No? Elegiré a Salem y a Tarek. Apláudales. Haré tres preguntas. El tema especial de esta semana es el gran leopardo. ¿Listos? ¡Listo! ¡Listo! Muy bien. Empecemos. La primera pregunta es, ¿cuando los leopardos van de caza, cazan en manada? Sí. No, los leopardos son animales muy solitarios. La respuesta es correcta, Salem. La siguiente pregunta, ¿son buenos escaladores? No. Sí, los leopardos son muy buenos escalando. La respuesta es correcta, Salem. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cazan de día? ¡Sí! No, los leopardos prefieren cazar de noche. ¡Correcto! Y el ganador de nuestro juego es Salem. ¡Eso! ¡Excelente! Gracias. Muy bien hecho, Salem. Sabes mucho sobre los leopardos. Sí, pero dan mucho miedo. Tienen unos dientes muy grandes y unas garras muy afiladas. Sé justo lo que Salem necesita. Creo que es hora de que conozca a un leopardo. Ve a ponerte este disfraz de leopardo. ¡Yamil! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Perfecto! Vamos a asustar a Salem. Está oscureciendo. Hay que irnos a casa. Salem, ¿estás bien? ¡Leopardo! ¿Qué? ¿Un leopardo? ¡Vi un leopardo! ¿Un leopardo? Estaba justo ahí. Creo que las luces engañaron a tus ojos, Salem. Vámonos, vamos a asustar a Salem de nuevo. Conozco un atajo. ¿Vieron su cara? Vamos, sigamos a Salem para darle otro ataque al corazón. ¡Miren! ¡Es un leopardo real! La imagen está muy borrosa. Podría ser cualquier cosa. No voy a salir por la noche hasta que atrapen esa cosa. ¡Vengan! ¡Vamos a darle un susto más! Sea lo que sea, estás a salvo aquí, Salem. Te lo prometo, ¿sí? Sí, eso creo. Eso no es un leopardo. ¡Claro que es un leopardo! Bueno, no estoy tan seguro, pero voy a llegar al fondo de esto. Sí, vamos a resolver este misterio. ¿Cómo? Sí, ¿cómo vamos a resolverlo? Tengo un plan.
Hola, Salem. ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Sí? En realidad, te noto un poco nervioso. No. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Qué es eso en los arbustos? ¡Ah! Lo siento, no es nada. Que tengan una buena tarde. ¿Qué fue eso? Eso confirma mis sospechas. Escuché que vieron un gran felino. Voy a cazarlo y capturarlo. He oído que ustedes le tienen mucho miedo, así que mejor quédense en casa. Ay, necesito ir a casa. Esto ayudará. Se activan por el movimiento y son cámaras de visión nocturna. Nos mostrarán lo que necesitamos y así sabremos exactamente lo que está pasando. La cámara está lista. ¿Eh? ¡Date prisa, Yamil! ¡Quiero ir a asustar a ese bebé Salem! Oye, mira, algo activó una cámara. ¡El leopardo! No lo creo. ¿Ah? ¿Qué hacen ahí? Espera y verás. ¡No! Ahí está tu leopardo. ¡Ah! ¡Esos cobardes! ¡Ay, ya van a ver! Exactamente dónde vieron al leopardo. Escucha, el leopardo no es real. Es solo un niño disfrazado de leopardo. Amigos, no pueden desanimarme así. Díganme dónde lo vieron, no sean cobardes. Oye, espera. Te lo mostraremos. Wow, Salem, de repente pareces valiente. Solo tienes que seguirnos. ¡Ay! Vamos, parece que se dirigen hacia el parque. Fuimos al leopardo por ahí. Ustedes, esperen aquí. Me gusta ir a cazar solo. Ya dijimos que no es un leopardo real. Solo retrocedan, perdedores. La gloria será toda mía. Si es tan bueno en la casa como dice que es, esto va a ser muy divertido. Esperen, esperen, chicos. ¿Ah? Oye, espera, ese es nuestro amigo. Sí, estás en un gran problema. Pagarás por esto, lo juro. ¡Vuelve aquí! ¡Regresa aquí en este momento! ¡Ay, no! ¡Están destrozando las flores! Destruyeron propiedad pública. Ustedes tienen que venir conmigo. Y es de los grandes, ¿no? Sí. Se ve muy diferente al otro que atrapamos. Bueno, es que está sobrealimentado. Ponlo en la jaula con el flaco. No te preocupes. Estarás con uno de tu especie. ¡Mazo! 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 ¡Mazo!
Volveré por ustedes a las 5. Por favor, pórtense bien. Sí, mamá, adiós. Gracias por traernos. ¡Hasta luego! ¡Vamos! En el centro de nuestro sistema solar y a una distancia de 149.597.870.800 metros... No, esperen. ¿Eran 700 metros? Sí, eran 700 metros. Así ¿están que entonces, pensando lo mismo que yo? A una distancia de 149.597.870.700 metros se encuentra en nuestro sistema solar. Prohibido el paso. Prohibido el paso. Oh. Supongo que tenemos que tomarlos, ¿no? Creo que sí. ¿Están seguros? Probemos uno. Acceso solo para astronautas. ¿Qué? Pensé que habían dicho que los trajes estaban listos. Este simulador se ve muy real. Sí. Ahora averigüemos qué tan real se siente. ¡Wow! ¡Suena muy real! ¡Y se siente muy real! Y esto es el mejor simulador de la historia. Sin duda volveré mañana. ¿Quién ha llamado Águila 3? Adelante, Águila 3. Incluso simula la torre de control. ¡Esto es asombroso! Sin duda volveré todos los días. No, no lo harás. Ahora, escuchen sin entrar en pánico. Ustedes están en el espacio exterior real. Oigan, escucha lo que decimos. Sí, los escucho. Pero ahora necesito que ustedes escuchen lo que digo. ¡Ay! ¡Esto es muy importante! ¡Además de todo, es interactivo! ¡Uf! ¡Es increíble! ¡Esto es súper genial! ¡Basta! ¡Escuchen! ¡Esto no es un simulador! Y yo no soy una grabación. Chicos, están en un transbordador espacial real. ¡Y están a punto de perderse en el espacio! Cálmense, no entren en pánico. Solo escuchen mis instrucciones y los guiaremos de vuelta a la Tierra a salvo. Ahora, hay algo muy importante. ¿Ven un botón rojo parpadeante cerca del altavoz? No lo presionen. Repito, no lo presionen bajo ningún... ¡No! ¡Los perdimos! Ahora estamos solos en el espacio. ¡Esperen! ¡No entren en pánico! ¡Tenemos que encontrar un camino de vuelta a la Tierra! ¿Qué fue eso? Parece que acabamos de acoplarnos a una estación espacial. Tiene que haber alguien aquí que pueda ayudarnos a volver. ¡Alerta, intrusos! ¡Alerta, intrusos! ¡Intrusos! ¡Deben identificarse! ¡Hola! No somos intrusos, somos... ¡Está bien! ¡Yo solo! ¡Atrápenlo! ¡Escuchen! ¡En cuanto nos suelte! ¡Podrías escuchar! ¡Ah!
no vamos a hacerte daño. ¿Hay alguien aquí que pueda ayudarnos a volver a la Tierra? Soy el único aquí. ¿Me ayudan a levantar? ¡Ay! ¡Me duele mi espalda! ¡Yo puedo redirigir su transbordador espacial! Bueno, si puede recordar cómo hacerlo. Pero los robots no olvidan las cosas. Sí, pero he pasado mucho tiempo aquí. Nadie ha actualizado mi sistema operativo en años. Mis circuitos necesitan mantenimiento para funcionar de forma remota y hacerme cargo de la estación. Hoy estaba programada una gran misión de renovación y actualización. Los astronautas reales no llegaron. Ahora esta estación está programada para autodestruirse. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Autodestrucción en menos de 45 minutos. ¿Puedes detenerlo? ¡Claro! Todo lo que tengo que hacer es introducir el código de acceso aquí. Autodestrucción en menos de 10 minutos. ¡Oh, oh! ¡Esperen! ¡Ahora recuerdo! Autodestrucción en menos de 5 minutos. ¡Todo sea este! ¡No, ya basta! ¡Desvía el transbordador espacial y llévanos de vuelta! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Eso es muy fácil de Autodestrucción en menos de 3 minutos. ¿Hay otra forma de salir de esta estación? Está la cápsula de escape, pero solo es para emergencias. Autodestrucción en menos de 2 minutos. ¡Tenemos que liberarla! Debe haber un manual aquí en alguna parte. Busca por ahí. Autodestrucción en menos de 1 minuto. ¡Sigan buscando! ¡Rápido! Creo que si se tira de esta palanca se... ¡No! ¡No! Lo más posible de la estación espacial. Tres, antes de que... 3, 2, 1. Prepárense para la reinserción en la atmósfera terrestre. Gracias por traer a Badir a casa. Oh, pensamos que lo habíamos perdido para siempre. ¿Conoce a este robot? Yo lo creé. Soy el director de este centro espacial, chicos. Badir estaba en una misión para reunir nuevos datos en el espacio. Pero cuando perdimos contacto con él hace años, todo el proyecto fue abandonado. Imaginen toda la información que recolectó. Y esos datos serán invaluables para nuestro trabajo. ¡Muchas gracias, chicos! ¿Qué fue todo eso? Oh, es una larga historia.
Vamos, cuéntenme. No te preocupes. Mamá, creo que te vas a enterar de todo antes de lo que piensas. Entró en la órbita de la Tierra. ¡Oh! ¡Ahí está! Está en el objetivo para aterrizar como se predijo. ¿Qué pasa? ¿No responde? Sigámoslo. ¿A dónde va? No tengo la menor idea. No tenemos nada para la exposición de hoy. Mansur, ¿estás seguro de que no tienes nada para mostrar en la clase? Bueno, estoy trabajando en... ¡Oigan! ¡Miren! ¡Corran! ¡Casi te aplasta un meteorito, Vaid! Sí, tal vez, pero lo capté todo en video. Vamos a echar un vistazo. ¡Vengan! ¡No es un meteorito! ¡En realidad es un ovni! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es un alienígena! ¡Ay, espero que no me derrita el cerebro! ¡Espero que no me lleve al espacio exterior y experimente conmigo! No es un alienígena, es un robot. Oigan, tranquilos, es amigable. Mansur, ¿qué está haciendo? No lo sé. ¡Espera! ¿A dónde fue? ¿Por qué sigue cavando, No sé. Veamos qué piensa Nano al respecto. Hola, Mansur. Nano, ¿puedes averiguar quién es nuestro nuevo amigo? Por favor. Claro que sí, Mansur. Obaid parece que está teniendo una robocharla. Es un rover del espacio y las autoridades espaciales están en camino para recogerlo. Bueno, y entonces, ¿por qué no se queda quieto? ¿Puedes decirle que deje de cavar y espere a la autoridad espacial? Dice que no puede parar porque es lo que está programado para hacer. ¡Ah! ¡Nano! ¿Puedes anular su sistema? Comenzando anulación del sistema. ¡Anulación completada! ¡Eso es! Mientras Nano esté conectado al robot, este dejará de cavar. ¡Ay! ¡Llegaremos tarde a la escuela! ¡Sí!
pero tranquilos, ahora tenemos lo mejor para exponer. El siguiente exponente será... Tarek. Esto es lo que quiero exponerles. Nadie puede utilizarlo, es solo mío. Muchas gracias, Tarek. El siguiente es... Mansur. Apuesto que no tendrás nada mejor que eso para mostrarle a la clase. En realidad, nosotros tenemos algo fuera de este mundo para mostrarles. ¡Literalmente! ¿En serio? ¿En dónde está? Nano, ya puedes traerlo, por favor. Este robot se estrelló hoy en el parque. Así es, y además viene del espacio exterior. ¡Pero qué increíble! Estaba recogiendo muestras en el espacio, maestro. ¿Podemos ver algunas muestras? Dice que esta roca es de una luna que se encuentra a 1000 años luz de la Tierra. Dice que no toques eso. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no, no! ¡Esto es malo! ¿Qué vamos a hacer? Dice que se quedarán así para siempre a menos que les den un antídoto muy pronto, Mansur. ¿Pero cuál es el antídoto? Dice que tiene todos los ingredientes necesarios en la cápsula que se estrelló en el parque. ¡Muy bien! ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Deprisa! ¡Atención, atención! ¡Batería baja! ¡Detente! ¡Necesitamos volver a la escuela! ¡No puede parar! ¡Nano tiene que anular su sistema! ¡Pero Nano no tiene batería! ¿Qué vamos a hacer? Denme sus teléfonos y los cables para cargarlos. Si soy capaz de lograr redirigir la energía de los celulares a Nano... ¡Lo logré! ¡Muy bien hecho, Mansur! ¡Tenemos que volver a la escuela! Dice que es hora de hacer el antídoto. Oh, ¿ya se terminó la clase? ¡Nos vemos mañana! ¡Eso es, robot! ¡Lo logramos! ¡No olvides a los niños del parque! ¡Ay! ¡Tenemos 3 minutos! ¡Rápido!
¡Deprisa, Mansur! ¡Todo bien! Ya podemos irnos a casa. Gracias por cuidar a nuestro robot. Claro, ha sido todo un placer. Espero que no les causara ningún problema. No, ninguno. Dice que hoy fue más divertido estar con ustedes tres que explorando solo en el espacio exterior. Y quiere regalarles estos. ¿De verdad? Bueno, en realidad él tiene muchas muestras. Claro que pueden quedárselo. ¡Gracias! Vamos, hora de irnos. ¡Nos vemos! Haremos un experimento especial. Aprenderán sobre una sustancia química única de rápida expansión. Observen con atención. Oh. ¿No? Esto es algo muy fuerte. Dos gotas es todo lo que necesitan. ¿No? Ahora es su turno de realizar el experimento. Muy bien, vuelvan a sus asientos. ¡Hurra! Gafas de seguridad puestas. Viertan un poco del químico Y en sus tubos de ensayo sobre el quemador. Ahora tomen dos gotas del químico X y pónganlas en el tubo de ensayo con mucho cuidado. ¡Achú! ¡Ay! ¡Ups! ¡Ah! ¡Obaid! ¡Ay, lo siento mucho, señor! ¡Fue un accidente! ¡Obaid! ¡Debes respetar los químicos y seguir las reglas! ¡Miren! ¡La clase ya terminó! Ahora, por favor, devuelvan los químicos al frente. ¡Que tengan un buen fin de semana! ¡Acha! Hola, chicos. Bienvenidos. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntenme, ¿tuvieron un buen día en la escuela? Sí, claro que sí. Realizamos un experimento en el que duplicamos el tamaño de una sustancia química añadiéndole otra. Pero entonces Obaid consiguió triplicar su tamaño porque le añadió demasiado. Oh, Obaid. ¿Y tu sustancia química? Pudiste triplicar el tamaño de este bocadillo. Está delicioso. Yo tengo mucha hambre. Espere, señor, espere. Más bocadillos, por favor. Hola, chicos. ¿Les gustaría dejar sus mochilas adentro? Sí, es una buena idea. Síganme. ¿Quieren tomar algo? Gracias. Gracias. ¿Qué es ese sonido? ¡Haris! ¡Huele delicioso! Sabe delicioso también. ¿Quién quiere probar un poco? ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó eso ahí? Aquí tienes, Obaid. ¡Gracias! ¡Qué delicia! Ojalá hubiera más. Obaid.
¿Y tu sustancia química? ¿Pudiste triplicar el tamaño de este bocadillo? ¿Una gota? ¡Ay! Acabo de hacer algo sumamente inteligente. ¡Obaid! ¿Qué hiciste? ¡Obaid! ¿Cuántas gotas le pusiste? ¿Tal vez dos? ¿Cuatro? ¿Cuántas? ¡Obaid! ¡Rápido! ¡Tienes que apagar la estufa de aquí ahora! ¡Ay! ¡Esto no va a terminar bien! ¿Todo bien, querida? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué está pasando aquí? Es una gran fiesta, pero creo que hay demasiado Haris. ¡Ay, no! ¿Cómo podría empeorar esto? ¡Shama! ¡Mira! ¡Justo ahí! Estamos en directo desde una fiesta familiar en un jardín, de donde la mayor cantidad de Haris jamás antes vista emerge de una casa y amenaza con esparcirse por la ciudad en minutos. No tenemos idea de cómo sucedió esto y de cuándo parará. En realidad, no tenemos idea de cómo detenerlo. ¡Mmm! ¡Pero vaya que bien huele! ¿Mansur? ¿Obaid? ¿Salem? ¿Quieren decirme algo sobre lo que salió en las noticias? Noté que me faltaba una botella del químico X. Señor, fue un accidente. Simplemente se cayó en mis cosas. Oh, sí, claro. ¿Y cómo terminó en el Haris? Bueno, yo solamente lo vertí todo en la olla. ¿Obaid? ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? Solo quería que hubiera suficiente Haris para que todos comieran. Yo solo tenía buenas intenciones. ¿Y apagaste la estufa? No, lo intentamos, pero no pudimos acercarnos a la estufa. Pues va a seguir creciendo si no la apagamos. Podríamos invertir la expansión con alguna otra sustancia química y añadir tal vez un agente refrigerante. Sí, eso es posible, en teoría. Nano, ¿podrías enviar la ecuación química para reacciones de expansión inversa? De inmediato. Gracias, Nano. ¡Miren esto! Creo que podemos hacerlo, pero tenemos que ir al laboratorio de la escuela, andando. ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Es una emergencia! Muy bien, sustancia química y agente expansor. ¡Agente reductor y agente refrigerante! ¡Mire, lo logramos! ¡Un compuesto reductor! ¡Y tiene un agente refrigerante! ¡Somos unos genios! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa! El Haris se sigue extendiendo. Los muros del jardín lo contienen, pero no por mucho tiempo. ¡Ay! ¡Permiso, señores! ¡Abran paso! ¡Hola! ¿Crearon una sustancia química para encoger el Haris? Tenemos que verter esto en la olla para que así podamos lograrlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Me comeré todo el Haris hasta el centro de la casa. Obaid, eso es una tontería. ¡Ya sé! Usaremos a Nano para que desde las alturas lo vierta sobre el Haris. ¡Nano! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Esto es una emergencia! Nano, tienes que vaciarlo en la olla del Haris. Entendido, Mansur. ¡No! ¡Nano! ¿Qué vamos a hacer ahora? Este es el único que queda. Pero definitivamente no sé cómo vamos a meterlo en la cocina. ¿Quieres una noticia exclusiva? Por supuesto que sí. Entonces, necesito subir a ese helicóptero. Esto es Noticias a las 9 reportando en vivo desde arriba del derrame de Haris. Estoy aquí con Mansur
que es amigo del dueño de la casa y creó un producto químico especial que debería hacer que la masa se encoja. Ahora se prepara para esta tarea heroica. ¿Chaleco de seguridad? Sí, señor. ¿Casco? Bien puesto, señor. ¿Snorkel y gafas? ¡Ajustado, señor! ¿Químico reductor? ¡Lo tengo! ¡Bien, ahora voy a entrar! Y aquí lo tienen. ¡Listo para saltar! Momentos muy tensos mientras Mansur se pone en posición. Mansur se lanzó sobre el Haris. Este valiente e intrépido joven se abrirá paso hasta el centro de la casa para liberar el químico. Es una hazaña muy arriesgada. ¿Lo logrará? ¿Oh? ¡Lo logró! Está funcionando, el Haris está reduciendo, la ciudad está a salvo. Y ahora, el pronóstico del clima. De vuelta al estudio. ¡Hola! ¡Estás vivo! Así se hace, Mansur. ¿Obaid? Tú harás el banquete de mi próxima fiesta. ¡Nano! Me da mucho gusto que estés bien. Así es. Sin nada de Haris en mis circuitos. Gracias. Bueno, Obaid, espero que hayas aprendido la lección. ¡Claro que sí! Nunca más volveré a jugar con sustancias químicas en mi vida. ¿Qué hice? ¡Rápido, Mansur! ¡Bebe esto! La tarea para hoy es filmar e informar de eventos locales para el videoblog de la clase. Nos vemos mañana, chicos. ¡Hasta mañana! ¡No llegué tarde! Podríamos hacer nuestro reportaje sobre Obaid, el chico más torpe que existe en todo el mundo. Ja, ja, ja. No es gracioso. Vamos, chicos. Vamos a encontrar una historia interesante. Escuchen, tenemos que encontrar algo emocionante para reportar. ¡Ya encontré una historia! Esto parece como una calle ordinaria, pero un evento muy terrible está sucediendo. Un gato se ha quedado atascado en el árbol. ¿Cómo bajará este gato? ¿Quién lo va a rescatar? ¿Cuánto tiempo estará ahí el pobre animal? ¿Cuándo vendrán las autoridades por el gato para devolverlo a su...? Obaid, el gato ya se fue. ¿Qué? ¡Ay! Pensé que estaba atrapado. Aunque hubiera estado atrapado, no era la historia más emocionante. No te preocupes. Vamos a encontrar otro. Solo tenemos que seguir buscando. Chicos, prepárense. Ya encontré nuestra historia. ¡Listo! Este auto se estropeó. Vamos a averiguar cuál es el problema. Disculpe, señor. ¿Qué es lo que le pasa a su auto? No le pasa nada. Solo le revisaba el aceite. Corte. ¡Ay, otra historia sin importancia! ¿Quién habría pensado que encontrar una historia interesante para reportar sería una tarea tan difícil? ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Ah!
encontramos nuestra historia. ¿Qué tal? Estamos reportando desde el parque, donde acabamos de observar un pájaro muy extraño. No estoy seguro de qué tipo de ave rapaz pueda ser exactamente. Parece un águila, pero nunca he visto una tan grande. ¡Increíble! ¡El águila está bajando! ¡Debe estar cazando a su presa! Obaid, ¿por qué no estás filmando? Tu gran ave rapaz solo era la cometa de tu hermana pequeña. Nunca pensé que encontrar una historia sería tan difícil. Tenemos que pensar en algo. Podríamos fingir una noticia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podríamos inventar una historia y fingir que realmente sucedió. ¿Cómo qué? Podríamos informar sobre una manada de dinosaurios gigantes que están persiguiendo a todos por el parque. ¿Cómo vamos a hacer eso? No falsificaremos ninguna historia. Solo tenemos que encontrar una historia que sea interesante. ¡Claro! ¿Pero dónde vamos a encontrarla? No sé. Es decir, no es como si fuera a caer del cielo o algo parecido. Supongo que las grandes historias en realidad sí caen del cielo. ¡Vamos! ¡Vamos a seguirlo! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos a tener el mejor video de la clase! ¿No? ¡Vamos a tener el mismo video que todos los demás! ¡Síganme! ¡Tengo un plan! Sí. Hola, ¿les gustaría dar un paseo? Sí, queremos filmar el avión desde un ángulo completamente nuevo. Bueno, han venido al lugar correcto. Suban. ¡Estamos en un helicóptero! ¡Woo-hoo-hoo! ¿Cuántos botones? ¿Sabe lo que hacen todos ellos? Sí, por supuesto. Este enciende los propulsores. Ese inicia la función de aterrizaje automático. Este hace que el helicóptero sea invisible al radar. ¿Qué hace ese botón rojo que está ahí? Es el asiento eyectable. Así que hagas lo que hagas, no lo presiones. ¡Qué bien! ¡Un asiento eyectable! ¡Ay! ¡Obaid! ¿Qué hiciste? ¡Hacer eso! ¡No tenemos la menor idea! En realidad, el piloto nos dio una pista.
Dijo que había un botón de aterrizaje automático. Solo tengo que encontrarlo y presionarlo. Bueno, encuéntralo rápido. Está bien, está bien. Creo que es este. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Muy cerca! Sí, sí, creo que es este. Aterrizaje automático activado. ¡Lo hiciste, Mansur! Muy bien, encontremos a Obaid. Ahí está, allá arriba. Obaid, ¿qué tal estuvo el viaje? Fue muy, muy aterrador. ¿Sigues filmando? Sí. Vamos a tener el mejor video de la historia. ¡Es cierto! Creo que todos estarán de acuerdo en que Mansur Salem y Obaid hicieron un reportaje muy emocionante. ¡No! Y por eso, todos tendrán un punto más en la materia. ¡Sí! Pero por favor, chicos, no vuelvan a hacer algo tan arriesgado y peligroso. ¿Les parece si lo vemos una vez más?